Loquillos, el día de hoy vamos a girarle al evento de Oni de medianoche para ver si con poquitos diamantes me puede tocar algo importante. Así que muchachos, recuerden dejar su épico like y empecemos con el video. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Bueno gente, ya estamos aquí en mi cuenta de Free Fire y vamos a dirigirnos de una vez a lo que viene siendo el evento. Pero antes que nada recuerden que tenemos nuevo evento de recarga que es... creo que unas cajitas de MP40 y tenemos también una nueva katana que está bastante pero bastante fina. Que la katana se llama Katana Espada de Honor, ok, que está muy chida la verdad. Vamos a canjear lo que viene siendo estas cosas de por acá. Voy a darle primero por aquí un una capturita, ok, vamos a darle obtener por acá. Listo, una capturita de por aquí muchachos, vamos a darle, ok, ya la abrimos de una vez sin querer. Vamos a darle otra vez por acá, la abrimos otra vez para obviamente saber cuántos tokens nos sale. Y vamos a canjear lo que viene siendo la última cosa que es la katana, ok, vamos a darle a la katana. Listo muchachos, y ahora vamos a darle a equipar porque es una katana bastante bonita. Ahora vamos a irnos a lo que viene siendo el evento de Oni de medianoche, o no sé si es Ogni, ¿no? Creo que es Oni de medianoche. Ahora vamos a irnos por acá y tenemos una skin bastante peculiar, bastante bonita. Si la vemos por aquí en la tienda, creo que va a estar, véanla. Está bastante, pero bastante chida. Y yo creo que es unisex, ¿no? Aunque no lo sé, aunque yo creo, loco, que es masculina. Sí, es masculina nada más, muchachos. Ahora, y también tenemos esto, que es una parafal, que también está bastante buena porque tiene velocidad de disparo y penetración de armadura, ¿ok? Así que conviene también... sacarnos la parafal, ok. Aunque dudo mucho de que con estos diamantes que tengo me salga la skin. Si me sale loco es el mejor evento de todo Free Fire. Así que vamos a irnos de una vez por acá. Vamos a irnos a anuncio. Y ahora sí, sin más habladera, pasemos con lo que viene siendo el evento de Oni de medianoche. Ahora, ojito, vamos a bajarle por aquí a esto. Ok, es como una torre de tokens, pero obviamente en un evento web. Ok, es lo mismo, loco. Giro de 19, giro de 79. Y obviamente en la bolsa de premio tenemos estas cosas de por acá que son salas azules. Tenemos también lo que viene siendo cajitas, otras cajitas, ropa y también el token que tenemos que conseguir 5 tokens para obviamente conseguir la skin y pues todas las otras cosas, ¿ok? Ahora vamos a darle por acá de una vez. Y también tenemos el emote de bulla, que este emote yo no lo tengo en mi cuenta principal. Así que pues bueno, en esta cuenta no lo tengo, así que si lo consigo... Al menos voy a conseguir algo nuevo, ¿ok? Y también la tabla creo que no la tengo. O no sé si la tengo o no, pero pues vamos a darle de una vez. Voy a comenzar con un giro de 19 diamantes para ver qué tal, loco. Ok, no me sale absolutamente que nada. Vamos a darle por acá. Y eso obviamente se nos va directamente a la bolsa o a la mochila. Ahora, vamos a irnos por aquí a lo que viene siendo, pues, a cerrar esto. Ahora vamos a darle un giro de 5, ¿ok? Y me toca absolutamente que nada, loco. Ahora voy a darle por acá y voy a, obviamente, a canjear estas recompensas de por aquí para ver si me toca algo nuevo, loco. Vamos a darle por aquí, girar y no me toca nada. Ok, ya me estoy preocupando. Voy a darle ahora a otro giro de 1. Voy a darle otro giro de 1, loco. Y voy a darle ahora un giro de 5 para ver si el truco, que obviamente es de The Wit, sigue funcionando. No me toca nada, hermano. Es en serio, loco. Amigo, ya llevo 200 diamantes gastados y no me toca nada. Voy a darle por acá de una vez, elegir todo. Listo, 9 recompensas. Y no me toca nada, loco. Voy a darle otra vez por acá, elegir todo. No me toca nada. Ahora voy a darle un giro de 5 de una vez. Nada. Ay, hermano, esto es una estafa. Y mira a Sandy. Loco, ¿qué pedo? Gente, no me toca nada, loco. Nada me toca. Muchachos, ¿o soy yo que tengo muy, muy mala suerte el día de hoy? ¿O qué pedo? Voy a darle un giro de 1. Y ahora voy a darle esto, ¿no? Nada, amigo, me estoy preocupando, la verdad. Giro de 5, muchachos. El primer token, loco, al fin. Al fin, hermano. Voy a seguirle dando giros de 5, loco. No me toca nada. Vamos a darle otro giro de 5. No me toca nada, hermano. Voy a darle por acá ahora a obtener todo. No me toca nada tampoco. Y ahora voy a darle otra vez por acá. Un giro nada más. Y ahora voy a darle el último giro de por acá. Unas cajitas de esas. Voy a darle...
un giro de 1 y el último giro de 5, hermano. Amigo, qué estafa. Amigo, qué estafa, loco. Vean, otro token. Pero ¿y ya? Dos tokens con 600 diamantes. ¿Qué pedo, muchachos? Gente, ¿qué pedo? Loco, yo no pensé... Amigo, y no tengo para recargar más, muchachos. O sea, puedo recargar 1000 diamantes. Pero, loco, los 1000 diamantes se me van a ir y posiblemente no me den nada. Así que por eso yo a veces recargo poquito, hermano. Recargo poquito para, obviamente, pues para, obviamente, ustedes saben, no gastar muchos diamantes y que no me consuma muchos diamantes. Pero, loco, ya viendo esto, hermano, esto da mucho de qué hablar de este mismo evento, loco. La verdad, siéndoles muy sinceros, esto da mucho de qué hablar de este mismo evento. Porque, loco, si con 600 diamantes ni siquiera me tocan la mitad, que la mitad sería, loco. La mitad sería, por ejemplo, hasta la piedra. Hasta la piedra, loco. Y no me toca nada. Me toca dos cosas nada más. Me toca esto, que es una patineta, que creo que no la tenía, loco. Ok, confirmamos. Y me dan el emote de bulla, loco. El emote de bulla que tampoco lo tenía. Pero, loco, lo importante era... Lo importante era, muchachos, canjear la skin. Lo importante era canjear la bendita skin. Y no me la dieron. ¿Ok? La verdad es que me pone bastante tristolongo esto. Voy a darle por aquí. No me toca nada, hermano. Amigo, la verdad es que estoy bastante decepcionado de este mismo evento, loco. Vamos a irnos por acá a lo que viene siendo a ver por última lo skin. Porque pues si ya no la pudimos conseguir, loco. Pues se cancela todo, muchachos. Vean, aquí tenemos la skin, hermano, que se ve bastante buena. En la parte de la camisa se ve muy buena, loco. Se ve demasiado buena. Es como para combinarla con distintas cosas para que quede bastante chida. El tapaboca también se ve espectacular, loco. Es como para combinarlo solo también. El pelo se ve un poquito raro, pero pues... pasable. Y el pantalón pues también se ve bueno, pero loco, lo que más se ve bonito o lo que más creo que la gente va a combinar, creo que es la parte de pues de la camisa, ¿ok? Así que, muchachos, creo que esto sería todo. Aquí podemos ver la skin también de la parafal. Vamos a meternos a ver obviamente lo que viene siendo la skin de la katana que me dieron por recargar los 500 diamantes. Vamos a darle por aquí, pim pam. Vamos a darle a otro. No, mentira. ¿A dónde es? Cuerpo a cuerpo. Katanas. Aquí la podemos observar, loco. Vean esto, loco, que está súper chida. Está bastante chida, la verdad, esta katana. Y pues, el emote vamos a verlo porque es un emote que no lo tenía. Vamos a meternos por acá a inventario. Mira, colección. En colección no tenía la tabla esta. Está bien. Está bien. No la tenía. Ok. Aceptable. Y tampoco tenía el emote de bulla porque pues cuando salió por la recarga no lo pude conseguir. Así que pues muchachos, ahí lo pueden conseguir bastante fácil. Me costó aproximadamente 600 diamantes, la verdad, siendo muy sinceros. Un precio bastante caro por un emote de que había salido gratis, loco. Gratis por recargar. Obviamente tú recargabas, pero no tenías que... O sea, recargabas, pero no tenías que gastar diamantes. Así que muchachos, creo que ya sería todo por este video, loco. Vean. Vean esto, loco, el emote de bulla ya lo tenemos por ahí, muchachos, ya soy influencer, ya soy vendido. Y bueno, muchachos, creo que ya sería todo por el video de hoy. Lamentándolo mucho, no pensé que este evento iba a ser tan estafa, pero pues es muy estafa. Recuerden también que depende mucho de la suerte. Últimamente no me ha tocado nada en mi cuenta y creo que ya es momento de que me toque, pues de que me toque algo. Vamos a ver si en la próxima ruleta mágica me va bien y la puedo sacar con 9 diamantes o con poquitos diamantes, loco. Pero la verdad es que pues andamos ahí como medio raro. Así que muchachos, espero que les haya gustado bastante este video. Recuerden dejar su épico like, suscribirse al canal y activar la campanita. Yo soy AdBram y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós, loco.